Hola, ¿qué tal, amigos? En el anterior video les comunicábamos que Prosperidad Social y la doctora Cielo Rosinque nos anunciaban que levantaron la medida de suspensión a cerca de 800 mil hogares beneficiarios de la renta ciudadana que se encontraban suspendidos. Y la otra buena noticia que les anunciábamos en ese video era que iban a recibir el pago retroactivo de los ciclos 1 y 2 que no habían podido cobrar. Lo iban a hacer efectivo en el ciclo número 3, el cual nosotros les estaremos comunicando. Pues bien, amigos, a continuación los dejo con la doctora Cielo Rosinque, quien nos anuncia esta medida que nos alegra a todos. Así que, hasta luego. El gobierno levantó la suspensión de entrega de subsidios de renta ciudadana que afectaba a 800 mil familias, luego de una depuración de datos que hicieron en los departamentos de Planeación Nacional y Prosperidad Social. El filtro para que las familias vulnerables que realmente necesitan los subsidios del gobierno accedan a ellos fue hecho entre el Departamento de Prosperidad Social y Planeación Nacional. Teníamos aproximadamente 1 millón de hogares suspendidos por inconsistencias en las bases de información y ahorita con un esfuerzo muy riguroso que hicimos con el DNP logramos levantar de esas familias que están suspendidas a 800 mil hogares la suspensión. La directora de Prosperidad Social hace un llamado para que avivatos no se aprovechen y si no cumplen los requisitos de precarización y pauperización de sus hogares, no se inscriban para acceder a subsidios. Por favor, si tenemos unos criterios de priorización, no los burlemos porque es que ahí literalmente no solamente es un acto de corrupción, sino que estamos arrebatando el pan de la boca a una familia que si no es por este ingreso, sencillamente no accede a los bienes de primera necesidad. Entonces, que no es una vivatada, que por favor, quien la familia que cuenta con el suficiente ingreso o con un ingreso, digamos, que hay asalariados, pensionados, etcétera, que no pretendan burlar esos criterios porque pues es lamentable y eso no lo vamos a seguir normalizando. Las personas que habían sido inhabilitadas teniendo derecho al subsidio de renta ciudadana lo recibirán retroactivamente.